La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM se honra con la presencia de todos ustedes en la conferencia de Gerontología Comunitaria y Desarrollo Humano durante el envejecimiento y la vejez. Preside este acto el doctor Víctor Mendoza Núñez, director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Le acompaña la doctora María de la Luz Martínez Maldonado, jefe de la División de Estudios Profesionales de Zaragoza, Campus 3 Tlaxcala. Y Ricardo Yacub, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Agradecemos la presencia de alumnos académicos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y damos la más cordial bienvenida al Grupo Gerontológico Camino Estel. Bienvenidos. A continuación, la doctora María de la Luz Martínez Maldonado, jefe de la División de Estudios Profesionales de Zaragoza, Campus 3, Tlaxcala, nos dirigirá unas palabras. Buenos días, doctor Víctor Manuel Mendoza, sea bienvenido, doctor Ricardo Yacub, buenos días. Bienvenidos a este primer evento académico organizado en el Campus 3 Tlaxcala de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Agradezco especialmente la participación en este evento del doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez y también del doctor Ricardo Yacub. Es para nosotros un motivo de orgullo y satisfacción que estén presentes compañeros, amigos, miembros de distintos equipos de trabajo que desde nuestra universidad y fuera de ella han colaborado en la construcción de conocimiento sobre el tema del envejecimiento. Sean bienvenidos también los alumnos de la primera generación de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, así como a los miembros del equipo de capacitación de la Unidad de Desarrollo Académico y Profesional de nuestra facultad. Sean bienvenidos a toda la comunidad zaragozana, alumnos, profesores, egresadas del curso universitario de envejecimiento activo para adultos mayores. Asimismo, agradezco la presencia del maestro Antonio Galán y a los asistentes que vienen de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, del DIF de Tlaxcala y del Instituto Estatal de la Mujer también de este estado. Como muchos de ustedes saben, el Campus 3 Tlaxcala ha abierto sus puertas de la mano de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, lo que representa un gran logro para la FES Zaragoza y para las entidades académicas colaboradoras en la elaboración de su plan y programas de estudio, pero también esto es un gran reto. Esta nueva licenciatura representa el reconocimiento de la importancia social del envejecimiento y la vejez, de la necesidad de nuestro país de formar profesionales críticos con habilidades y conocimientos para diseñar, ejecutar y evaluar programas dirigidos a impulsar la participación y la calidad de vida de las personas que envejecen en las distintas comunidades. También es el reconocimiento de la necesidad de proponer respuestas sociales creativas a las diferentes problemáticas de un país que envejece desde una perspectiva interdisciplinaria, respaldadas por nuestra UNAM. Hoy, la FES Zaragoza está absolutamente comprometida con el desarrollo y fortalecimiento de esta nueva licenciatura y comprometida a ampliar sus proyectos, programas y acciones encaminadas a la mejor comprensión del envejecimiento. Estoy convencida que ante grandes retos, la comunicación y la vinculación entre disciplinas, entre grupos de trabajo e instituciones, nos permite conocer, ampliar perspectivas y establecer lazos que nos permitan abordar de una manera cada vez más compleja las realidades de las personas envejecidas, del envejecimiento y de las distintas formas de envejecer. Por supuesto, esta vinculación incluye el establecimiento y fortalecimiento de lazos dentro y fuera de nuestro país. Es por ello que agradecemos
el apoyo, agradecemos a la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM y a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico que nos haya apoyado con este evento. Hoy y los próximos días podremos escuchar, compartir, discutir e intercambiar ideas con un académico de una gran trayectoria, cuyas aportaciones a la psicología de la vejez y a la gerontología son un referente en América Latina. Se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Yacón, académico de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, a quien le damos la más cordial bienvenida y todo nuestro agradecimiento por estar aquí entre nosotros. Durante hoy y martes y miércoles estaremos en distintos trabajos con el doctor. Esperemos que estos días sean muy productivos y enriquecedores y esperemos también que todos disfrutemos de este espacio de la FES Zaragoza, este Campus 3 Tlaxcala. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Enseguida, el doctor Víctor Martínez Sánchez, director de la FES Zaragoza de la UNAM, nos dirigirá unas palabras. Es el primer evento organizado en el Campus 3 de la FES Zaragoza y bueno, iniciar con un evento de este nivel y además en particular acorde con la licenciatura de Salud Comunitario para el Envejecimiento es un día que marca un punto de desarrollo muy relevante. Agradezco al doctor Ricardo Yacón que nos acompañe y que bueno, charlaba yo con él hace algunos minutos sobre esta oportunidad que tenemos para impulsar proyectos, programas en este espacio. Y que bueno, a partir de hoy esperemos que se sigan organizando eventos de diferente índole. Seguramente la mayoría de los eventos van a estar relacionados con el tema del envejecimiento, sobre todo por la licenciatura que se está impartiendo actualmente. Esto que les menciono es un tanto en mi papel como director de la facultad, pero al mismo tiempo como profesor, como investigador en el campo del envejecimiento, doblemente me siento muy contento y muy satisfecho el ver a colegas, ver a las personas egresadas del curso universitario, el trabajo que hemos realizado por más de 2 décadas y que de alguna manera nos damos cuenta que hemos avanzado, pero que nos falta mucho, Vamos a tener la oportunidad de escuchar en esta conferencia de gerontología comunitaria y desarrollo humano en la vejez. De hecho, un tema que comentábamos con la doctora, ella conociendo la formación académica, la trayectoria del doctor Yacón, que queríamos que nos apoyara, que nos visitara y compartiera el conocimiento, pero planteamos qué tema. Y este tema consideramos que es un tema que reta, que de alguna manera plantea esta posibilidad de este desarrollo humano, de qué estamos hablando, comentábamos en alguna charla. Realmente hemos logrado definir estos aspectos que queremos durante el envejecimiento y la vejez y bueno, qué mejor que con un experto y poder intercambiar. Se va a tener estos 3 días un trabajo académico de análisis, de discusión, de actualización y además tener la oportunidad de conocer este espacio para pensar en algunos proyectos, algunos de los colegas de FES Zaragoza Campus 1 y Campus 2, el que se conozca este espacio y que, insisto, consideremos que es un espacio para un desarrollo, esperemos, próximo y que de alguna manera sea frecuente este tipo de reuniones. Nuevamente, no
les voy a quitar de más tiempo, estaremos más bien el inicio de la conferencia, tener el intercambio. Estaba haciendo quizá un poco de tiempo para ver si la doctora Verónica Montes de Oca, que está en Apizaco desayunando seguramente, que nos acompañara. Menciono, este evento se hace de manera conjunta con el Seminario Universitario Interdisciplinar de Crecimiento y Vejez. La doctora nos va a acompañar, se va a incorporar en el evento, y que el que trabajemos, ustedes saben, la licenciatura se implementó con la asesoría del Instituto de Investigaciones Antropológicas, el Instituto de Investigaciones Sociales, la Escuela de Trabajo Social y el Seminario Universitario Interdisciplinar de Crecimiento y Vejez. O sea, estamos con este acompañamiento. En su momento habrá algunos eventos con el apoyo de las diferentes áreas, los diferentes, en este caso, institutos y la escuela. Y este primer evento lo organizamos de manera conjunta con el seminario. Sin más, escucharemos al doctor Ricardo Yacón y les agradezco a todos su presencia. Muchas gracias. Le pedimos amablemente a la doctora Adela Luz Martínez y al doctor Víctor Mendoza Núñez se sienten en la primera fila, para que podamos proceder a la presentación de nuestro conferencista. Ricardo Yacón, el licenciado y doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como profesor asociado de la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez. Asimismo, es profesor en diversas universidades nacionales e internacionales e investigador en temas de psicogerontología. Publicó Proyectar la Vida, El Desafío de los Mayores, entre otras, son sus diversas publicaciones que tiene sobre este tema. Demos la más fuerte bienvenida al doctor Ricardo Yacón con la conferencia Gerontología Comunitaria y Salud Humana durante el Envejecimiento y Vejez. Bueno, muchas gracias. La verdad que tener el honor de ser el primer invitado a este campus es realmente meritorio para mí, y quiero agradecer al doctor Mendoza y particularmente a Marilú, que es una amiga, que es una referente en temas de gerontología comunitaria, con lo cual para mí es un desafío, porque sé que acá hay gente que sabe mucho también de esta temática, y bueno, es muy placentero cuando uno puede aportar algo sabiendo que es un lugar donde ya se trabaja desde hace mucho tiempo con estos temas. Yo tengo un aparatito que está acá. En realidad, lo que vamos a hacer primero es una pequeña introducción a la temática que vamos a trabajar los tres días, para poder llegar después a un tema específico de nuestra charla, y donde la idea no es que yo hable solo, sino que ustedes también puedan intervenir y que podamos pensar algunas cuestiones. Quizás no hace falta que esperemos hasta el final para que podamos intervenir. En realidad, cuando se planteó este tema de la gerontología comunitaria, tema con el cual compartimos con Marilú desarrollos y aplicado al desarrollo humano en la vejez, me pareció muy promisorio. ¿Por qué? Porque en realidad, desde la gerontología comunitaria tenemos mucho que decir al desarrollo humano en la vejez, es decir, tenemos una postura, tenemos una mirada, y que en alguna medida reconceptualiza muchas de las cuestiones que suponemos en relación a la gerontología. Es decir, no solamente es una práctica que tiene que ver, no sabemos cómo bien decirlo, a veces como multidisciplina o interdisciplina, qué tipo de paradigma es la gerontología que se dedica a estudiar, sino que básicamente intenta leer la realidad, leerla críticamente y desde ahí hacer generar intervenciones. Entonces, lo que voy a contar muy brevemente es mi perspectiva, y después vamos a pasar a la incidencia que tienen los relatos dentro de nuestra cultura acerca de la vejez, para poder justamente tener una mirada más crítica acerca de las cuestiones y desde ahí poder elegir. Es decir, vamos a aplicar ya mismo la gerontología comunitaria en nuestra primera intervención.
Bueno, a ver si todo va bien. Por si está hablando al revés. No, ahí está. El desarrollo humano. Fíjense que el desarrollo humano ya desde el principio nos pone una cuestión a ver. Si, probablemente, si estaríamos en el siglo XIX o a principios del siglo XX, no hubiésemos hablado del desarrollo humano. Hubiésemos en la vejez. Hubiésemos hablado de la involución del ser humano. ¿Por qué? Porque esa era la perspectiva. Y esa es la perspectiva que todavía ciertas tendencias desde la biología tienen como remanente para pensar esta etapa de del desarrollo humano. Y creo que esto es, por eso es muy importante el título que se le dio a esta carrera, a estas charlas. ¿Por qué? Porque en alguna medida parte de una presunción científica, clara, acabada, que ya tenemos hoy, de que se sigue habiendo desarrollo humano en esta etapa de la vida y que justamente lo que tenemos que ver es cómo impulsamos este desarrollo. Y cuando hablamos de este desarrollo humano y estamos hablando de una cuestión histórica como esta de las diferencias entre el siglo XIX, principios del XX y esta etapa ya del siglo XXI y gran parte del siglo XX, es que lo que podemos ver es cómo la interpelación que hace una cultura a un cierto fenómeno como el envejecimiento, a una realidad social como es la de la vejez, en realidad lo que nos permite es decir cuánto ese ojo humano cambia las formas de pensar la realidad, de pensar el sujeto. Cómo ese ojo humano, que solo veía, desde, como dice un científico canadiense, desde el lente de la biología, lo único que podía ver era esa comparación con ese ideal del ser humano, que era el joven, y frente a esto parece que el joven, el adulto mayor, quedaba siempre en un lugar como relegado, involucionando, perdiendo, sin poder ver muchas cosas que antes también en la historia y en distintas culturas sí se había visto, incluso este concepto de sabiduría que hoy es retomado de la ciencia lo habían pensado en distintos pueblos, o ciertos conceptos como que con la vejez uno va madurando, y que en algún momento parece que quedaron como fuera de moda, pasados de moda. ¿Por qué? Porque hubo una mirada muy biologicista que tendió a pensar no solamente en lo que pasaba adentro del cuerpo humano, es decir, con esa lupa que miraba su biología, sino que también tendió a pensar desde cierto paradigma de lo que significa el desarrollo humano, muy ligado al desarrollo laboral, a las competencias, etcétera, etcétera, y donde parecía que el joven le ganaba al adulto mayor. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque cuando hablamos de gerontología comunitaria, no estamos mirando realidades como si fueran fotos, sino que estamos mirando continuidades históricas, y por eso la historia nos es tan importante para develar ciertos fenómenos que no son naturales, sino que se van construyendo, y esta palabrita la vamos a repetir mucho a lo largo de esta charla, a lo largo del tiempo. Y que muchas veces, si nosotros no tenemos una mirada clara sobre esto, podemos creer que la realidad es esa foto y no una evolución, un cambio a lo largo de la historia. Entonces, lo que vamos a ver es que la inserción histórica de un sujeto siempre es un componente esencial en sus para poder definirlo, para poder concebirlo, y que en realidad nunca podemos mirar a un sujeto como si fuera en un plano de una especie de estratosfera donde parece que los sujetos son puros y límpidos, sino que siempre estamos no solamente mirando a un sujeto que vive en una realidad histórica, sino que nosotros, los investigadores, también estamos en esa realidad histórica, y a veces no nos damos cuenta cuán viciados estamos en nuestra mirada y desde qué presupuestos estamos epistemológicos o ciertos criterios, ciertas percepciones de la realidad, estamos tan imbuidos que ni nos damos cuenta. Y en este sentido, remarco algo que para mí es particularmente importante. Cuando nosotros miramos cómo los investigadores de otra época analizaron la realidad y uno dice, ¿cómo puede ser que tuvieron tantos fallos? No es que tuvieron tantos fallos, es que en realidad ellos miraron de esos prismas y nosotros también miramos de los otros prismas. Entonces, no es que nosotros llegamos al fin de la historia y decimos, aprendimos todo, nos dimos cuenta de todo, sino que en realidad también tenemos otros prismáticos, desde lo donde miramos, y esto puede ser que dentro de un tiempo haya que rever estos conocimientos. Entonces, desde la gerontología narrativa, tema que particularmente a mí me interesa y que creo que se adecua mucho para pensar la perspectiva comunitaria, en realidad podemos ver
cómo esto que a veces nosotros decimos es la vida, ¿no? ¿Qué significa la vida? Fíjense que cada uno de ustedes, cuando nosotros decimos, bueno, la vida es así, tenía que pasar de esta manera, en realidad estamos desde otro prisma, que es lo que nosotros llamaríamos el curso de la vida, que es una metáfora que anuda un montón de relatos subyacentes acerca de cómo pensamos que las cosas deberían ser. Y cómo muchas veces, sin darnos cuenta, nos adecuamos a eso que debería ser, más que poder forjar nuevas realidades. ¿Y por qué en este momento histórico es tan importante esto? Porque muchos, y acá ya marco al grupo de adultos mayores, seguramente lo que están haciendo, la ropa, esa ropa deportiva que tienen, sus padres no se lo hubiesen puesto, ¿o no? ¿Por qué? Porque estamos en un momento de cambio. Entonces, hoy, cuando el cambio es más urgente y cuando el cambio se está produciendo, hace falta más que nunca revisar estos esquemas. ¿Por qué? Porque sus padres hubiesen dicho, así no se viste. Yo recuerdo a mi abuela que la frase que me había quedado de la pollera siempre debajo de la rodilla, era como un esquema inevitable. ¿Por qué? Porque en alguna medida ella pensaba que ese era el curso de la vida. Que había un momento en que las cosas ya se terminaban, en que había cosas que eran de la juventud y ya no pasan ahora. Entonces siempre tenemos que revisar críticamente qué significa esta metáfora del curso de la vida o lo que debería ser. Y en este punto ya tendremos a la gerontología comunitaria como una de las formas, porque fíjense que estoy hablando de lo narrativo, de lo crítico. En realidad lo comunitario puede unir todas estas dimensiones en su seno. ¿Por qué? Porque lo comunitario básicamente lo que busca es interpelar esta realidad y decir, ¿hasta qué punto es justo? ¿Por qué ustedes deberían dejar de vestirse como se visten la gente más joven de él? ¿Por qué deberíamos distribuir las posibilidades de maneras que en este momento no nos parecen ni siquiera ciertas, ni lógicas, ni justas? Va a retomar este mismo concepto de justicia o de verdad. Entonces, creo que en este momento lo que tenemos que hacer, y justamente desde esta perspectiva, es poder pensar las cosas de otra manera, como decía un filósofo francés, Foucault, justamente de otra manera. ¿Por qué? Porque es la base desde donde nosotros podemos resituar nuestro presente. Cuando uno dice, ¿y por qué deberíamos pensar así? Bueno, como muchas veces los adolescentes que piensan, ¿y por qué debería ser así? Bueno, a veces tenemos que poner las cosas patitas para arriba, y mirarlas desde otro lugar y decir, bueno, ¿hasta qué punto esto es lo que me dijeron que debía ser? ¿Hasta qué punto yo puedo ordenar este sistema de vida de otra manera? Entonces, partimos de una idea crítica, es decir, de estas patitas para arriba, llamémoslo con esta metáfora común, cotidiana, pero también ¿por qué? Porque lo que nosotros queremos es que la gente pueda repensar cuáles son, o la gente, las comunidades, puedan pensar cuáles son sus sentidos, es decir, cuáles son sus expectativas, sus roles, sus deseos, hasta qué punto este modelo de adulto mayor coincide con esta sociedad que cambió tanto. Es decir, ¿el adulto mayor es el mismo cuando la familia cambió tanto? ¿Cuando ya no está la familia que te dice vení a vivir conmigo? Entonces, este adulto mayor, si no busca salidas por otro lado, ¿y con qué se queda? Y probablemente se queda con nada, que fue lo que pasó con una generación anterior a ustedes. No, una generación que se quedó esperando que los hijos se hagan cargo de ellos, y esos hijos no aparecieron. ¿Por qué no aparecieron? ¿Porque eran malos? No, porque en realidad ya venían de otra generación, de otra cultura. Entonces, creo que estas cuestiones son las que tenemos que revisar para pensar qué es lo que queremos como comunidad. Y en este sentido aparece esto que es muy fuerte dentro de lo comunitario y que dice muy bien esta psicóloga venezolana, Marisa Montero, que dice, estudia los factores que permitan desarrollar, fomentar, mantener el control y el poder. Y esto vamos a hablar mucho. ¿Por qué? Porque el poder, fíjense que uno habla, parece que fueran los poderosos los que tienen poder, ¿no? El presidente, los gobernadores, los rectores, pero en realidad el poder lo tenemos todos. El control sobre nuestra vida podemos tenerlo más o menos, podemos delegarlo, entregarlo, podemos reapropiarnos. Cotidianamente es un factor que se pone en juego. Y en este punto lo que tenemos que ver es cómo entre lo individual y lo social, en esta dimensión que vamos a hablar un ratito, que es la comunidad, podemos ir pensando cómo vamos ganando control. Seguramente muchos de ustedes
ganaron control de los que están en este grupo. ¿Por qué? Porque ganaron poder sobre ustedes mismos. Se empoderaron. La palabrita sería esta. ¿Por qué? Porque sienten que su vida ya no está, digo, que ustedes pueden decidirla mejor, que hacen cosas que les gustan más. Bueno, esto tiene que ver con esta ganancia de control en lo cotidiano. Y básicamente poder tener una mayor capacidad de resolución de los problemas que nos afectan. Así de simple y así de complejo. Y este proceso no termina nunca. ¿Por qué? Porque el ser humano permanentemente entra en situaciones de conflicto. ¿Por qué? Porque siempre tiene un deseo que va un poquito más allá, porque siempre convivimos con gente que no adhiere exactamente a lo que nosotros queremos, y en este punto siempre hay una búsqueda de logros, de ganancias, de equiparación de oportunidades. Y entonces, en este sentido decimos, la gerontología comunitaria tiene una condición política explícita. ¿Política por qué? ¿Porque adherimos al PRI? No. En realidad, tenemos una posición política porque básicamente lo que queremos es modificar el orden de las cosas. ¿En base a qué? En base a lo que la comunidad esté necesitando. Es decir, en base a lo que detectamos como necesidades, a partir de ahí podemos tener estos esquemas grandes, que a veces son ganar poder, ganar participación, poder elegir mejor cómo queremos vivir. Básicamente, esto es lo que nosotros apoyamos como comunidad. Y en este sentido, ustedes saben que la gerontología como tal, si se une, si unen tan diversas profesiones como un psicólogo, un médico, un terapeuta ocupacional, en este momento un arquitecto, un abogado, tiene un sentido, que es cambiar la situación de la vejez. Es decir, así como las feministas en algún momento se juntaron para poder reacondicionar el lugar de las mujeres, la gerontología tiene un lugar común, y este es el propósito político. Más allá de la investigación, más allá de fenómenos propios, pero digo, todo esto contribuye a una mirada común, que es un cambio ideológico en nuestra sociedad, donde los adultos mayores vuelvan a tener un lugar de mayor equilibrio dentro de esta sociedad. Es decir, que no sea un participante de segunda, que no sea alguien que se le da por lástima, que no sea alguien sobre el cual se destina sus decisiones, su destino en una residencia, un asilo, como se llamaba anteriormente, porque pareciera que ya no cuenta. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo ordenamos esta sociedad, y esto es un propósito político, de una manera más justa, más igualitaria, más equilibrada, para que los adultos mayores entren en una dimensión similar, con una analogía que podríamos decir tiene muchos factores en común, a lo que logró la mujer en estos últimos décadas. Es decir, hoy en mi país tenemos una presidenta mujer, tenemos cantidad de personas que están, y digo, y acá también sé que tiene una ley de cupo, estamos intentando equilibrar esto con resultados muy positivos, y creo que en este sentido estamos yendo por la consecución de estos mismos derechos en muchas minorías. Una de ellas son los adultos mayores. Entonces, ¿sobre qué trabajamos? Sobre el desarrollo comunitario. ¿Qué es el desarrollo comunitario? Tratar de que haya un acceso a nivel social, es decir, que tengan más lugares donde una persona mayor pueda ir. Digo, desde el momento en que se constituyó el grupo Renueva, ¿se llama? Renueva, hay un lugar para ir. Probablemente sus padres, aunque hubiesen querido, no había lugares. ¿Por qué? Porque no existían. Entonces tiene que haber existencia de algo para que el sujeto pueda sentir que puede incluirse en ese lugar. Pero tiene que también haber un lugar económico, es decir, la importancia que tienen las jubilaciones. Uno a veces habla, bueno, que tengan libertad, pero libertad, ¿qué es si no tenemos plata para manejarnos? Como decía Voltaire, libertad para dormir debajo de los puentes, a veces es. La construcción de ciudadanía, ¿qué significa la construcción de ciudadanía? A veces hay derechos, y uno dice, no, los adultos mayores tienen el mismo derecho que cualquiera, ¿por qué no los ejercen? Porque a veces uno tiene que tener el sentido de poder propio, de empoderamiento, para poder ejercer un derecho. No es que uno lo ejerce. ¿Por qué nos pasaba lo mismo con los grupos indígenas, digamos, donde tienen el poder, tienen el derecho? Sin embargo, a veces no pueden ejercerlo.